Ni un hasakiti, chamawa, pero nada es imposible. Nera katruja, sartabe jukat jukatut hiwa. Y aquí pachana caja, kuna ma pensión ma se está gastan ampi, hichuro huals ganstan, karurum kamau amuyastan, pero han un hamakiti, hichurum be karurum be jukata 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 jukata, jukat kamau kalta wayata, ukawa, mauk it ganan chesut karakin, pero han un ratuki hasakiki, y aquí pana caja, tika kol ganan y monaractan ampi, hayu kamau emprendedores su pana caja, sarant apri, panakaru hayal taractana, ukat kamau churusa, hawil taractana, upanakampi, hilatasel su pachport aniwai, hawil anyataki, kun ham su panaka irnakt abharakitaina sarant abhataina taqi ukanakata ichaja hilata cesar un tarakinyaniwa aka imagines ta ipinakanja refresco walisuma wakistata ma emprendedora ukamaraki ujupaja akaja empresa sirisnayaja empresa nat fruit ukamat un tatarakiwa kunaimani jugunak apaniwera kitaina kuriaka Jacqueline Pilar Pozo Jupawa Uja Irpart Erak, Parukatok Arakinyan. Hermana Jacqueline, muy buenas tardes, bienvenida al programa, hermana. Pues, hermana, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Como usted dijo, mi nombre es Jacqueline Pilar, soy representante de lo que es Nat Fruit. Nat Fruit es un emprendimiento nuevo, el cual se encarga de procesar la fruta que usted tiene en el mercado, volverlo jugo. ¿Qué quiere decir? Este juguito nosotros lo trabajamos con pura pulpa de fruta. No tiene conservantes, aditivos, saborizantes, colorantes, ni nada lo que tienen los demás jugos que nos ofrecen de forma tradicional. Nosotros como emprendimiento estamos ya constituidos hace un año y algo más dentro del mercado y hemos estado enfocándonos en dar a conocer este producto a todas las personas para que vean la calidad de producto que tenemos nosotros acá como bolivianos sin tener nada que envidiar al exterior o en otros jugos o decir lo que llega de afuera es rico. No, nosotros tenemos jugos naturales que nos ayudan. El eslogan que manejamos nosotros como Nat Fruit es Nat Fruit dando vida a tu vida. ¿Cuánto tiempo ya estamos con este emprendimiento, hermana? Un año y más, más de un año que, bueno, prácticamente hemos empezado con este emprendimiento nosotros en pandemia, porque lamentablemente la pandemia nos ha afectado fatalmente, nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos quedado sin fuentes de ingreso y hemos visto la forma de realizar algo para poder sobrevivir todo ese tiempo que estábamos viviendo. No pensábamos que íbamos a llegar a esto, ¿no? Porque le contara cómo hemos empezado nosotros con los juguitos. Pero gracias a Dios es un buen producto, nos hemos hecho conocer y de a poquito nos han ido pidiendo. Ya nos han ido pidiendo, tienes juguito, tráenos, es a tal, esto. Y es la misma forma que con la que trabajamos hasta el día de hoy. Este juguito, al ser natural, usted no lo va a encontrar en las tiendas, supermercados, almacenes. ¿Por qué? Como es fruta natural, se fermenta. Nosotros trabajamos día a día. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy recibimos pedidos hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya tenemos un buen stock donde las personas que han degustado el jugo nos piden. Quiero para mañana, por decirle, uno de sandía con stevia. Hay otro que nos pide, yo quiero dos de naranja con maca. Hay otro que nos dice, yo quiero de coco, pero sin azúcar, porque es para persona diabética. Entonces nosotros trabajamos directamente con la persona y es la característica que tiene Nat Fruit, que trabaja directamente con la persona. Usted puede probar este juguito hoy para refrescarse por la calor y todo eso, pero de acuerdo al uso que usted le da al jugo, se vuelve terapéutico. ¿Por qué? Un juguito de manzana con papaya y sábila, buenísimo para restaurar la flora intestinal. Le corrige el estreñimiento, le ayuda con todas las funciones digestivas. Un juguito de cualquier sabor con jengibre, buenísimo para reducir los ácidos grasos, purificar la sangre, oxigenizarla.
cualquiera de estos jugos con stevia o sin azúcar para las personas que tienen diabetes. Y así sucesivamente, cada uno de estos jugos tiene sus bondades para aquella persona que lo utilice. Y la gran ventaja que lo puede tomar desde un niño de meses hasta una persona de más de 90 años, porque al ser jugo natural no tiene contraindicaciones. No tiene conservantes. No tiene conservantes. Lo natural no te hace daño. Exacto. No te hace daño. Uh-huh. Entonces, esa es la nueva propuesta de este emprendimiento. Qué que bien. La estamos trayendo el día de hoy y dándola a conocer para que todas las personas que les gusta lo natural, que les gusta lo sano, nos llamen, que se comuniquen con nosotros para que preparemos su jugo de acuerdo a la necesidad que ellos tienen. Esta presentación que usted tiene es de 2 litros. Hoy le hemos traído el juguito de sandía, el de naranja, el de coco y el de tumbo. Esto es una presentación general, pero hacemos desde 150 ml, botellitas pequeñas para tepiñatas, baby showers, hasta bidones de 20 litros. Nos piden mucho para acontecimientos. Al ser jugo de fruta natural, por decirle de tumbito, basta con que usted le ponga un buen singani y tiene un buen aperitivo, un coctelito para un bautizo, un matrimonio, un cabo de año. Puede preparar el de naranja para como jugo para los invitados y del otro hace un coctelito. O sea, tiene varias ventajas este juguito al ser natural. Felicidades, hermana. Hay pocas, emprendedores que responden a la población en esta forma. Hay gente que hay enfermos con diabetes, entre otras enfermedades, que no podemos tomar refrescos, mucho menos las gaseosas, pero aquí tenemos nuestros refrescos. Y ¿tienen alguna tienda, hermana, donde, o simplemente hacen acuerdo al pedido, nomás lo entregan? Al ser juguito de natural, como le dije, no podemos exponerlo esto en tienda. En tienda son productos que les dura pues 3, 4, 6 meses y full conservantes y químicos. Entonces, pedirle a toda la población, a todos los que nos ven, por favor, quieren probar estos juguitos, primero invitarles a la feria este sábado y domingo, que pueden pasar a degustar los jugos. Vamos a tener más de 8 variedades, los cuales pueden venir a degustar sin ningún compromiso, pero lo que necesitamos es que conozcan, que prueben, que sepan la calidad de producto que tenemos. Y para los que no puedan ir a la feria, comuníquense con nosotros, estamos en el 60 43 10 01, que ahí les vamos a decir qué juguitos hay en la semana y ustedes nos dicen cómo quieren que se lo preparemos y se los preparamos y les entregamos. ¿Nos reitera los números de celular, hermana? El 60 43 10 01. 60 43 10 01 01. Al gusto del cliente. A pedido del cliente. Y nosotros felices de poder colaborar con la población, con las personas enfermitas, aquellas que tienen algunas restricciones, poder ayudarles para que estén más sanas. Hilana kuyakana kista wayaptati kuyaka Jacqueline Pilar ubakana ista wayu aka ikitena gasan chita ista sikte ista nampi han zat aka redes social apa pa hapana wayata na pusi kasta aka wakist atar refresco na aka naturalmente hanin conservante su kana kanikite ya ka frutas uka jugo na gal hap kampi halu kanikite sasin kana ista orak naturalmente mai wir hamawa humana karu chura pharakitam alhit apharakitam hilana kuyakana hicha ya que pasa nada usted ata ud caractan diabetina cam pero no refieres que un man puertante ad caractante u cama quitan pero acá empresa sañan en fruto u sangre nada guakist apriwa
humana kata kam asinyanta kam ukama humana kaha usan tapas mawak nir hakuina karo 60 43 10 01 60 43 10 01 hayu kamat yanap asinyan histanampi kuyaka hnya mamara chikaniwa irna kawim sarant harakta aka refresco na klurt asina jugos ukanak sasinwa kanaish tawarak katok tarakinyanay hilata cesar hilana kuyakanaka yaka hilata wakankaraki hilata ha kaisa tarija markata pero kun haskisa aka departamento de la paz tokena chamanchtay aka ha aksa tokena jupaja ñamakis alt así vina campi sarantay kuna sarusiraktan carne de llama jupaneka untata parakiwa aka ha pro cabon hayukamat untata priu lana kulyakanaka hicha jupaneka ha kuna ichanak salt apacha karwa ichanaka hilpacha sarakiu paruka tokarakiñani hilata Winston Flores Jupawa Aksatoken Sarant Erak. Hermano Winston, muchísimas gracias por la visita. Buenas tardes, hermano, bienvenido. Hermana Carla, muy buenas tardes. Más bien a ti las gracias y gracias a Radio San Gabriel y todo el pueblo del Alto por escucharnos. Muchas gracias, hermano, por su presencia. Coméntenos de esta empresa Procabol, cuánto tiempo estamos trabajando y de qué se trata, en qué consiste, hermano. Bueno, productos de camélidos de Bolivia. Ajá. Nace en realidad el 2000, ya son 22 años y bueno, estamos yendo al 23. Uh-huh. Empezamos con un chorizo crudo, con un charque muy rústico, si vale el término. Uh-huh. Y en el tiempo en el correr de los años, pues ya venimos trabajando ya con seis productos base, con el charque de llama. Uh-huh. Con el solomillo congelado que lo está mostrando, hermana. Uh-huh. Tenemos el chorizo ahumado, el chorizo precocido, las hamburguesas que justamente he traído para que deguste. Ah, mira. Las hamburguesas, todo 100% carne de llama. Uh-huh. Con registros en ASAG y uh-huh. sobre todo pues con la idea de una alimentación saludable. Exacto. Cero grasa, como comentábamos, cero colesterol, un alimento para niños, jóvenes, adultos, sano. Exactamente. Hermano Winston, usted, bueno, pues tal vez la gente se pregunta, ¿usted tiene los camélidos o compra y cómo lo hace con el carne de camélido? ¿De dónde adquieren? Esa es la pregunta que tal vez tiene. Muy buena pregunta, hermana Carla. Sí, nosotros tenemos unos cuantos camélidos, siempre de reserva para cualquier emergencia que pueda ser en alguna feria, algún acontecimiento, porque también trabajamos con un fast food en la misma fábrica. Entonces, tenemos eventualmente, por supuesto, de emergencias, pero traemos del lado de Turco, del matadero, y también del lado de Santiago de Machaca. Santiago de Machaca. Tenemos productores, sí. Ubicados, productores que conocen el producto y hay una reciprocidad de trabajar con nosotros trabajamos con animales hasta 40 kilos, solamente con machos. Ya en el tiempo uno va conociendo la calidad de carne que debemos llevar a las familias bolivianas. Hermano, ¿qué le ha emprendido, qué le ha dado la iniciativa de vender la carne de llama, estos productos derivados que ustedes tienen, hermano? ¿Por qué, hermano? Justamente porque es una carne benigna, es una carne sana, porque el animal se alimenta de pastos naturales. Exacto. ¿No? Entonces, esa ha sido la principal determinación para trabajar con carne de llama, que es, además de que es rica en aminoácidos, en proteína, entonces es una carne exótica que muy bien puede estar en la dieta de las familias bolivianas. Exactamente. Estaba ya tatilana culiacanaca. Hilata Winston Jupaja, acá departamento de La Paz, Toqueña, Chamaystay. Tiene cateja. Carwal Hasipre, Kaisa provincia, Tokenakan, Uyuapri, Jupanakatal Asesina, pero Haniwa Aka Aichakikita Nugasti, Jupanakajal Abjarakiwa, Kunaimani, Aka Aichanak Sarakiwa, Kaukanteja, Jupanakaja Walich, Amanjit Abjaraki, Charque de Lonjas Sarakiwa, Charque en Lonjas Siwampi.
Ukanaka le está para que charque precocido con jasquisa, ukatja filete de llama, hamburguesas ukanaka le está para que chorizos de llama, ukatja chorizos de llama ahumado y precocido será que wampi, ña katayat estanampi, ukanaka le está para kopanaka milanesa ukamaraki, ukatja solo millo de llama, ukamaraka le está para que jamo nada de llama, Ukanaka salht ataraki. Kun haskis hilana kuyakanaka. Karwa eichaha waliaski piniwa ukamata nyamakisa mangat asipanyanaka sataki. Yakipa chanakaha kuchia eicha ibiha eicha waka eicha wakiunjo kitaharaki. Pero akama karwa eichaha waliaski piniwa sasinwa yathat atanaka umakulirisa kanaisht awayaparaki panagasapriu. La mejor carne o la carne saludable es la carne de llama. Uko mangt asismana hayu kamat sapharaki. Ukata wakisi karwai chaha mangt asita pinipan provincia nagan. Ina si akipan nagahan karwai chun taksnate kunai charak na yah. Ibiha ichak munta waka ichak munta sa sinihos nagak nyakipan nagasanyo na parak tanpir. Achik tasmau humana mailt anyamata kisanampe hayu kamat. Walisuma aha walisumawa karwai chat pero uka katunsti wakist atarakini uhilana kuya kanaka chicharon de llama utharakiniwa kunaimani kasta mankanaka wakist ata karwa aichat hayuka uka katunakan utkansa sinwa hermano Winston pakanaista oya parakisto hermano Winston demos a la población y dónde están ofreciendo, dónde venden ustedes, dónde están ubicados y también pueden pedir por mayor o menor la población por favor, adelante. Claro que sí. Bueno, la planta y al mismo tiempo el fast food está ubicado en Sehuencoma Alto, en la calle 10-601, uh-huh. Y estamos en el teléfono 712-321-93. Uh-huh. Ya, nuevamente. 712-321-93. 712-321-93. Ahí pueden pedir tanto el producto como empacado al vacío, uh-huh. Como también servimos algunos platillos. Ah, ya. Ukamata kanisa usant apham kaha kuina karo. Aichalt asinyata kisa. Hamburguesas ukanakasa kiki para ki ukarwa aichata. Ukatha. El charquecán. El filete a la plancha. Ajá. Una tablita de chorizos. Ya ve. Tenemos la tortilla con chorizo también. La milanesa. Ajá. Y todo eso vamos a ofrecer en esta feria. Pero claro que sí. Ajá. En esta feria vamos a estar con la mayoría de la oferta de Procabol. Ajá. Y además hay una novedad, ajá, que estamos sacando ya hace un mes, las empanadas de charque de llama. Charque de llama, empanadas de charque de llama. Sí, y vamos que están un éxito y una delicia. Qué lindo, hermano Winston. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano Winston Flores, por este emprendimiento que a veces es difícil, pero nada imposible, hermano. Usted muchas lo ha dicho, felicidades. Nada imposible. Exacto. Coma sano y viva saludable. Exactamente, hermano. Hermano, Celso, achikta añan marca chirina caro, kaukansa, kakatuja, wakisht atani, kunapachat, kunapacharunisa, humankiwa, hermano. Chakansa mayempe, hawilta uñani, marca chirina caro, chakansa kakatuja, mankanakatja. Octes ni sábado 11, kumaraki domingo 12 de noviembre. Ya tunca alba pachata hasta sota y pucam, cuatro señales la naculia canacaru, por internet pañani con jamás a culica su insta ver aquí como somanecats, como aquí la taza, chacansa maltesara pañani, como atra chacansa asquiva, castellano están comidas naturales, ¿no? Que realmente pueda beneficiarnos a nuestra salud. Entonces, de esa manera le invitamos a toda la población que podamos ser partícipes este sábado y este domingo, que es un fin de semana. Y Maiko Tim, Hawil Añan, Kaukitan Ganis, Chukiego, Mancamarcana, Kazuna Sur, Kuankanin, Stawampe. Chacansa va a estar en lo que es Automóvil Club, en Avenida Vallivian, esquina calle 13 de Calacoto. Entonces, invitamos a esta feria, que es tercera versión de la Feria Gastronómica La Paz y sus Sabores. Bien, también invitamos a toda la población paseña y alteña que este fin de semana puedan pasar con la familia, ya que a veces quizás algunos no tenemos dónde ir un fin de semana, pues esta es la oportunidad que puedan ir a degustar, como aquí la hermana Carla está degustando una hamburguesa, pero de llama, ¿no? Entonces, uh-huh. Y también ya aquí el hermano Winston ya dijo, ¿no? Va a haber novedades que realmente puedan
apreciar y degustar, pues, ¿no? Porque a veces una cosa es hablando, una cosa es también probando, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, sin más palabras, los invitamos a toda la población que puedan pasar este fin de semana. Recalcamos lo que es la ubicación: Automóvil Club, lo que es Avenida Vallivian, calle 13 de Calacoto. Así que los esperamos desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, este sábado 11 de noviembre y el domingo 12 de noviembre. Calle 9 de Calacoto, Uxarcan. 13 de Calacoto. 13 de Calacoto. Avenida Vallivian, esquina calle 13 de Calacoto. Hayukan Kaneu Hilana Kuyakanaka, el alto marcat Kirinaka Sarakto Añani, Chukego Manjamaka Port Añani, Pérez Blasco Xateipit, Yakipanaka Teléfono y Cotampe, calle 13 de Calacoto Port Asasin, Uxatoken Hikinevoya Takikuna, Akamoxaumanaka, Hanemoxaumakit, frutas, jugos, Ukanaki Kinevoya Pata, Ukata Karwaiches Alhitadrakini, Kunaimani Kastaman, Anakawal Hitadrakin Saparakikuma, Hawil Oenyan, Takanis Port Apanyan Hilana Kuyakanaki, Huaskami Anyanap Asinyani. Acá Jopanaga, emprendedores como Apriwa, Wali Sumatena Ocaja, muchas gracias hermano por su hamburguesa. Wali Suma Ujilana Kuyakana, Kunegas Alicta Tarakine Ukurusa, Ukamahtakani Sport Ayan, Ukahach Katuro, Hiwaskam Yanapt Asinyane, Ukakiunera Katar Sartawinaga Hotkarakine.